曾经是萨达姆政权主要的标一二三，这里曾经是萨达姆政权主要。赶紧！我们现在正在拍摄一个我们的这个串场，现在突然间听到了一声剧烈的这个爆炸声，然后呢，我们现在马上把镜头这个探出去一看，现在这个一股浓烟已经升起。El 19 de marzo de 2013, un total de 56 personas perdieron la vida tras una cadena de atentados en Irak, la mayoría en Mazar. 我们刚才呢是到了一个叫做 Talafir 的爆炸点呢进行采访，不过呢在现场呢伊拉克安全部队是禁止我们拍摄。Hace 10 años, la guerra arrasó gran parte de Irak. Más tarde surgieron dentro del país grupos armados que apoyaban a diversas facciones e emergieron numerosos partidos políticos. Durante mucho tiempo,El país estuvo en guerra y se sucedieron las explosiones y los tiroteos. Con motivo del décimo aniversario de la guerra de Irak, nuestros reporteros se pusieron en contacto con las diversas fuentes para descifrar los misterios de la caótica situación. El hukma ala al mudan Saddam Hussein al Majid, bil i'dam shanqan hatta al maut, al irtikab al qatl am, ka jurima dhiddan al insaniya wifq al mazhab.El 30 de diciembre de 2006 se produjo la ejecución de Saddam Hussein. Los chiitas coreaban un nombre en voz alta, Muqtada. Muqtada al-Sadr es un importante líder de los chiitas de Irak contrario a los intereses de Estados Unidos.En diciembre de 2006 apareció en la portada de la revista estadounidense Newsweek. La nación norteamericana le declaró la persona más peligrosa de Irak después de Saddam Hussein. Pero, ¿de dónde proviene este rencor? ¿Por qué Sadr es una amenaza para Estados Unidos?巴格达往南驱车约四个多小时呢，我们到达了纳杰夫。那么这里呢是伊拉克什叶派的圣城。2007年8月份的时候呢，美军和驻守在这里的麦克迪军呢，曾经爆发过一场持续20多天的激烈的冲突。那么当时呢，美军就是从我手指的这个方向向城内发起攻击。那么现在呢，那里已经修建了一座立交桥，整个城市呢也已经是焕然一新。而提到那场战役呢，很多人都会联想到一个叫做和平之谷的墓地。El cementerio Badi al-Salam, el Valle de la Paz, cubre un área de 15 kilómetros cuadrados. Aquí descansan los restos de musulmanes chiíes de todo el mundo. Sin embargo, la batalla de Nayaf en 2004 arrasó la zona. Esta batalla provocó la ira de Muqtada al-Sadr y el odio de toda su familia y gran parte de la nación.Badi al-Sadr era el tío paterno de Muqtada al-Sadr. En los años 50 del siglo pasado, fundó el partido chiita Dawa, partido al que pertenece el actual primer ministro iraquí Nuri al-Maliki. Badi al-Sadr fue asesinado en febrero de 1980 por orden de Saddam Hussein. 19 años más tarde, también en febrero, Sadiq al-Sadr, padre de Sadr y líder de los chiitas, fue asesinado también por orden del líder iraquí. En 2003, la guerra de Irak acabó con el derrocamiento de Saddam Hussein.Aún así, Sadr no considera a los estadounidenses sus amigos. En diciembre de 1983, Saddam Hussein se entrevistó en Bagdad con Donald Rumsfeld, enviado especial de la administración Reagan en Oriente Próximo. Durante el encuentro, ambos se estrecharon la mano amistosamente y expresaron su satisfacción con las relaciones entre Estados Unidos e Irak. En aquella época, el país norteamericano apoyaba a Saddam en su enfrentamiento con Irán, de mayoría chiita.Medio año antes del encuentro con Rumsfeld, Saddam ejecutó en la aldea Duzail a más de 140 importantes miembros del partido chiita Dawa. En febrero de 1991, al finalizar la guerra del Golfo, los musulmanes chiitas de Irak respondieron al llamamiento de Estados Unidos y desataron el levantamiento de Nayaf, donde sacaron partido al fracaso de Saddam en la guerra. Pero después, Estados Unidos, temiendo la dificultad de controlar a los chiitas de Irak si estos se unían a los chiitas de Irán, abandonó súbitamente su apoyo a este grupo.
Saddam Hussein lanzó una ofensiva en la que 30.000 musulmanes chiitas perdieron la vida. 12 años después, en 2003, Estados Unidos, con el pretexto de la lucha antiterrorista, desató la guerra de Irak y derrocó a Saddam Hussein. I picked up a newspaper today and I couldn't believe it. I read 8 headlines that talked about chaos, violence, unrest, and it just was henny penny, the sky is falling, I've never seen anything like it. It's just unbelievable. El 28 de marzo de 2004, solo un año después de la guerra de Irak, las tropas de Estados Unidos embargaron el semanario Awami. Dicho semanario adoptaba una postura antiestadounidense, cuyo fundador fue precisamente Sadr. It became clearer and clearer that this man was not only dangerous, he was really dangerous, and was effectively had learned everything he knew from Saddam Hussein. El 28 de junio de 2004, las fuerzas de la coalición entregaron la soberanía al gobierno interino de Irak. Sin embargo, para Sadr, Estados Unidos no abandonó el control de Irak, sino que hizo una operación en la que alejó a Paul Bremer de su puesto como director de la reconstrucción y asistencia humanitaria a Irak y situó a John Negroponte como embajador estadounidense en la nación iraquí. Sadr, que hacía tiempo que mostraba su descontento con la política estadounidense y en medio del desconcierto, instó a sus seguidores a provocar el levantamiento en Nayar. El ejército de Mahdi entró en escena. En agosto de 2004, se desató la batalla de Nayab entre las tropas de Estados Unidos y el ejército de Mahdi. Abbas, un soldado de 54 años de edad del ejército de Mahdi, participó en la batalla. أبو علي ده دينتين صار صبره أجانا ولد اسمه السيد أحمد عربنا مع الدبع يعني السيد قاعشين منه المكان المكان والأبا شد فوق أنا يعني وصلت أنا والصحن مثل صار عدي فوق بعد ما هذا you know here there are so many Shias just buried here so they can accept it because you know maybe here bury their father, their mother, their brothers, sisters. They hide themselves here inside. Yeah, I understand you. Yeah. I understand what you mean. But sometimes necessity needs other ways to fight the occupiers. Hoy en día, en el Valle de la Paz, todavía se pueden ver huellas de aquella batalla. 墓地的地形呢可以说是相当的复杂。那么在墓地里边呢，我们经常可以看到类似这样的洞穴。那么这里呢是坟墓的出入口，打开上边的铁盖子呢，人就可以钻到墓穴当中。通过镜头可以看到呢，这个里面的空间还算是比较的宽敞。那么在纳杰夫战役期间呢，据说这样的洞穴呢，不仅是麦克迪金成员的藏身之处，而且呢也被用作储存粮食和武器。 La mezquita del Imán Ali, a un kilómetro del Valle de la Paz, es lugar sagrado para los chiitas. Hace más de 1000 años, Ali, primo y yerno del profeta Mahoma, fundó el chiismo. Durante más de 100 años, los líderes del chiismo de Irak viven en esta mezquita. En agosto de 2004, las fuerzas de Sadr, superadas en número, fueron asediadas por las tropas estadounidenses. Tras una negociación multilateral, Sadr entregó el control del poder de la mezquita a Ali al-Sistani, un líder religioso iraquí. Las tropas estadounidenses y el ejército de Mahdi acordaron el alto al fuego. ما قتالي بس ما بديش التجميد جمده بس شنو لحد الان احنا سرانا منظمه وانا ما احنا سيد مختار الصدر السامع العقل بعد احنا القتال بندقية من القاتل عندنا عقل قاتل به. En diciembre de 2005, el movimiento Sadr, partido político dirigido por Muqtada al-Sadr, obtuvo 30 de los 275 escaños del Parlamento en las elecciones parlamentarias. El grupo se alzó como el más importante de los grupos chiitas que participaron en las elecciones. No, Mustafa,
الناجحين هذه القطاع على أمريكا. بعد فرضا عن الشعب يمتلك هذه المؤهلات ويمتلك الوحدة والشجاعة والقوة والإيمان، لا يستطيع النصر أو الانتصار على المحتل ويستطيع شنو إخراجه من أفريقيا، إن شاء الله يستطيع. En agosto de 2008, Sadr, que ya había abandonado Irak y se encontraba en Irán, mandó disolver el ejército de Mahdi. ¿Cuáles fueron los motivos que provocaron esta decisión? Para buscar la respuesta, CCTV se entrevistó con altos cargos de la organización. But why did you freeze your army? Really, several problems. One of the problems that there were some kind penetrating from the American troops and from some parties in the government. They tried to make groups were like Jaish al-Mahdi, work like Jaish al-Mahdi, but they do crimes against civilians. Sayyid Muqtada al-Sadr wanted to show that those crimes we are not responsible for. 2006 fue el año más difícil para las Fuerzas Armadas de Sadr y el ejército de al-Mahdi. Se encontraban en la delicada situación de combatir a la vez en tres frentes abiertos. Además del conflicto con las Fuerzas Armadas suníes, se enfrentaba a la Brigada de Bagdad, fiel al Movimiento de Liberación de Palestina, que al mismo tiempo era atacada por las tropas estadounidenses. Jaish al-Mahdi really fought against al-Qaeda because people wanted from them this kind of work. When we found that it is the work of Iraqi army, of Iraqi police, in order to protect those places, to come back and control the situation, Sayyid Muqtada al-Sadr make this decision of freezing. كانت المقاومة العراقية تشعر بالإحباط حسب ما يقول لي كثير من الأخوة المقاومين. حينما جاءت هذه الفرصة التي لو كان عراقي آخر لفعلها، يعني كل عراقي يستطيع أن يصل إلى هذه المسافة من جورج بوش يلقنه ربما أكثر مما لقنته، يعني يفعل به أكثر مما فعلت به أنا. El 18 de diciembre de 2001, los últimos soldados estadounidenses se retiraron de Irak. Después de esta retirada, ¿pueden otras fuerzas armadas o grupos extremistas seguir el modelo de Sadr y desmovilizarse? 在伊拉克众多的极端组织当中呢，伊拉克真主党是非常神秘的一个。在过去这么多年呢，这个组织曾经策划过很多次的恐怖袭击事件，但是呢，很少有人知道它的领导人、组织架构以及具体的资金来源等等。那么这一次呢，我们通过层层的联系，终于获得了一个采访他们高层的机会。但是呢，对方只是要求我们在一个具体的时间到一个不确定的位置和他们会面，而并没有给我们直接的联系方式。 Nuestro reportero se encontró con este hombre en la sala en la que albergaba la bandera nacional de Irak y la bandera de Hezbollah. En 2007, Estados Unidos identificó a las guerrillas de Irak Hezbollah como organizaciones terroristas que organizaban atentados contra vehículos de tropas estadounidenses y explosiones. But several years ago, the United States labeled your organization as one of the terrorist organizations. So what's your comment? لا ينبغي أن نميز بين الإرهاب الذي يحاول أن في حقيقة الأمر يثير الرعب في نفوس المدنيين، يستهدف المدنيين الأبرياء، يستهدف البنى التحتية، يستهدف الأملاك الخاصة والعامة، وبين منظمات أو جماعات تستهدف المحتل لأنها تدرك في حقيقة الأمر أن الاحتلال لا يمثل حالة طبيعية وإنما يمثل حالة تهديم إلى البنى التحتية سواء كانت البنى الاجتماعية
أو الثقافية في البلد. لذلك نحن ننطلق من هذه الزاوية أن مفهوم الإرهاب هو مفهوم وضعته أمريكا، وبالتالي عندما تشعر أن هناك جهة تهدد مصالح الأمريكية العليا تنعته بالإرهاب. En 2004, cuatro empresarios de la empresa de seguridad Blackwater de Estados Unidos fueron a Faluya para buscar suministros para las tropas estadounidenses. Durante el trayecto, se toparon con fuerzas sunitas antiestadounidenses que les tendieron una emboscada y acabaron con su vida. Thomas and other Blackwater contractors joined a small contingent of coalition forces to defend the and soldiers fought side by side. I noticed a wire running across the road. Pure luck that I saw it, but you know, less than a split second later, bang. My sixth IED, so I knew that we'd been hit. Este artefacto de explosión improvisada, IED, por sus siglas en inglés, es fabricado por las fuerzas de Hezbollah de Irak. Se trata de un cilindro de acero que contiene explosivos de gran potencia. Cerrado por un extremo, se sella con una plancha de acero o cobre en el otro. Cuando detona, la explosión hace saltar la plancha, que a su vez se convierte en un proyectil letal, capaz de perforar una capa de 10 centímetros de espesor a una distancia de 90 metros. حقيقة كتائب حزب الله ارتكزت في عملها السابق على أسس ثلاث. الأساس الأول هو حرمة الدم العراقي، يعني لا يجوز التعدي على أي فرد ينتمي إلى هذا البلد بغض النظر عن قوميته وانتمائه الطائفي والعرقي. قائمة على أساس فرق تسد، وبالتالي لم تدخل في صراع جانبي، وأن كتائب حزب الله قد أصدرت بيان. Según este portavoz, actualmente Irak Hezbollah ha abandonado las armas y ha trasladado su actividad a los asuntos sociales y culturales. Con la retirada de las tropas de Estados Unidos, las fuerzas antiestadounidenses se están transformando poco a poco y se están politizando. Sin embargo, ¿cuál va a ser el futuro del grupo terrorista Al-Qaeda? مبنى الأمم المتحدة حامية اليهود ومنظمة الصليب وصاحبة الماضي الظالم والحاضر المؤلم، فبالأمس القريب اعترفت بالأمريكان أسيادا للعراق، ومن قبل قدمت فلسطين هدية لليهود. 通过辗转的联系呢，我们找到了一位据说正在费卢杰待命行动的基地成员。不过由于最近局势比较紧张，对方呢拒绝和我们见面，只是答应接受我们的电话采访，但却要求我们呢以我们的名义给他买这样一张电话卡。因为在伊拉克呢买电话卡就必须出示身份证或者是护照，相信他这么做呢也是为了避免泄露自己的行踪。那么现在呢，我们正准备把这张电话卡呢是交给我们的线人，让他带给那位神秘的基地成员。 Yasser will film everything in his car, right? In the car, okay. So it can be confirmed. So okay, good. 为了增加采访的真实性呢，我们特意请我们的线人找他的线人呢，在费卢杰拍摄那位基地成员接受我们采访的画面。那么刚才呢，我们辗转接到对方传来的信息，说是为了确保安全呢，对方的拍摄将在一辆私家车内进行。
Yes, hello. Yes, Dan. Hello, I am Abu Abdullah. Hello, sir. Hi, Mr. Fighter. Here's Dan from CCTV. It's real nice to talk to you directly. So, Abdullah, your name is Abdullah. Abdullah is your real name or nickname? First name. أنا عراقي عمري 26 سنة يعني ولدت في محافظة الأنبار. Según reveló Abdullah, actualmente las bases de Al-Qaeda de Irak realizan actividades por todo el país. Su objetivo es atacar a toda organización que apoye a las fuerzas invasoras. Abdullah, generally speaking, how do you operate? For example, who will send order to you and by what channel? Send message or by internet? احنا طبعا تأتينا الأوامر من أحد الأوامرنا يعني الأمير اللي أنا تابع له وعن طريق هذه الأوامر أنا أبلغ المجموعة اللي عندي فنشكل خلية عمل خاصة في تلك الأوامر ونبدأ بالتحرك يعني من خلال عملية التخطيط للعملية بصورة عامة ومن خلال كيفية إنه الاستهداف نخرج يعني أقل الخسائر. If your boss order you to commit a suicide bomb attacking, so will you do that? Have you been prepared now? بلا شك انه احنا عملنا يعني من الاساس هو عمل استشهادي يعني كيف راح نعمل في العراق. We know that serious explosions hit Baghdad government area yesterday. So do you know who did it? Your group, Al-Qaeda in Iraq? ممكن انه نشارك في اي اعمال في أي أعمال تخص يعني يكون هنالك أمر فيها ممكن إنه نشارك ولكن يعني عملية يوم أمس لم يكن لنا أي صلة فيها. Well, Abdullah, I think your situation is very dangerous. So after this interview, what will you do? أنا هذا الموضوع يعني ما يحتاج لأي جواب بلا شك إنه بعد ما تنتهي المقابلة هذا يكون نسيا منسيا هذا السيم كارد. 我们现在呢是前往巴格达东南方向大约15公里一个叫做 阿尔布之部的地方去采访。那么那个地区呢，在战争时期曾经是基地组织的大本营。那么据说直到现在为止呢，还有很多的基地分子是躲藏在那个地区。所以呢，这次我们注意到呢，像伊拉克安全部队就是特意派出了一辆装甲车来为我们开道。 Abdullah es profesor de universidad. Durante 3 años militó en un grupo extremista donde tenía un alto rango. Aunque no reconoció que se tratara de Al-Qaeda, se mostró muy familiarizado con la información confidencial de la organización terrorista. Al aceptar la entrevista con nuestro reportero, le pidió ocultar su nombre auténtico y su imagen. You just mentioned that the US Army is the basic target, but to be frank, there are so many civilians who were killed. How can you explain for that? يعني هي القاعدة ابتداء كمنظمة يعني لها منهجها في القتال هم تدرين يعني هم عندهم فكرهم الديني الخاص يعني كفتاوى شرعية والمنهج اللي يعتمدوه على أنه إما أن تكون معي أو ضدي هم لا ينظرون إلى عناوين أخرى ضمن حقوق الإنسان أو عناوين أخرى أنه امرأة أو طفل أو كذا في نفس الوقت هم يعني لا يقصدون قتل النساء والأطفال قصدا. It is said that the AQI has been decentralized since 3 or 5 years ago and is not so powerful as before. Do you agree with that? لا ما أوافق هذا الرأي. القاعدة لن تنتهي في العراق إلى 10 سنوات جاية. يعني هل سمعت أن هناك فكرة انتهى؟ القاعدة فكر فكيف للفكرة أن ينتهي؟ الفكر لا يحارب بقتل أشخاصي إنما يحارب بفكر مثلي يعني هذا اللي أعرفه نعم. So is it dangerous for me to talk to you here? ليش? Why? Because you know maybe you still keep in touch with someone. ويجيك للفندق يعني إذا يقدروا يوصلوك الفندق انتهت بغداد بعد. جاء
极端组织呢往往会选择在人多嘈杂的地方下手，例如我现在所在的这个巴格达最大的杂货市场呢，就曾经多次发生过严重的暴力袭击事件。恐怖分子呢是往往会选择乘坐这样的黄色的出租车，又或者是私家车，在经过闹市区的时候呢，会突然引爆车上的爆炸装置，又或者呢，他们会把车停在路边，然后找一个偏僻的地方，通过手提电话或者是其他电子设备，用遥控的方式来引爆炸弹。يعني خطورة هي سيارة أوبل أميكا فكترة أو أوبل يعني الماكينة مالتها الصفحة الجير والصفحة هي اللي جينا معناتها بالستارات الأمامية يعني هذا يعني شنو الانفجار شنو الثورة خلينا نقول 90%. والله قلت الشيء دائما يستغلون الخز داخل السيارة البطانة مالت السيارة أو بداخله من جوا داخل المحرك أو بالصندوق أو بالقمارة أو أي مكان يعني يشوفون بمجال يدخل يلعبوا. En las calles de Bagdad todavía se ven muros de contención de hormigón que quedaron como herencia de la guerra. Tras la entrada de las tropas de Estados Unidos en Irak en 2003, las autoridades iraquíes ordenaron levantar estos muros en Bagdad. Entre el año 2006 y 2007, cuando la violencia alcanzó su punto álgido, se multiplicó el levantamiento de este tipo de muros. 这些防爆墙呢都是钢筋混凝土结构，通常呢有3米多高，大约30到50厘米厚，所以呢不仅能够阻挡子弹，而且也能够有效地防止汽车炸弹爆炸之后所产生的弹片和气浪对于墙另一侧的冲击，从而减小暴力事件的杀伤面积，保护生活在附近的民众的安全。不过呢，由于这些遍布在巴格达街头的安全设施呢，也在一定程度上是影响了市容，堵塞了交通。所以呢，自从2009年的8月份以来呢，随着巴格达安全局势的相对好转呢，伊拉克当局呢曾经多次下令要求清除这些防爆墙。但是由于近年来巴格达的暴力事件仍在不断的发生当中，所以迄今为止，我们仍然可以看到还有大量的防爆墙矗立在巴格达的大街小巷。Al inicio de 2013, con la llegada del 10º aniversario de la guerra de Irak, volvieron a sucederse las explosiones.1,2,3 这里曾经是萨达姆政权主要。赶紧！我们现在正在拍摄一个我们的这个串场，现在突然间听到了一声剧烈的这个爆炸声，然后呢，我们现在马上把镜头这个探出去一看，现在这个一股浓烟已经升起。El 19 de marzo de 2013。Un total de 56 personas perdieron la vida tras una cadena de atentados en Irak, la mayoría en Bagdad. 我们刚才呢是到了一个叫做 Talafir 的爆炸点呢进行采访，不过呢在现场呢伊拉克安全部队是禁止我们拍摄。Hace 10 años, la guerra arrasó gran parte de Irak. Más tarde surgieron dentro del país grupos armados que apoyaban a diversas facciones e emergieron numerosos partidos políticos. Durante mucho tiempo,El país estuvo en guerra y se sucedieron las explosiones sobre un área de 15 kilómetros cuadrados. Aquí descansan los restos de musulmanes chiíes de todo el mundo. Sin embargo, la batalla de Nayaf en 2004 arrasó la zona. Esta batalla provocó la ira de Moqtada al-Sadr y el odio de toda su familia y gran parte de la nación. Badik el-Sadr era el tío paterno de Moqtada al-Sadr. En los años 50 del siglo pasado, fundó el partido chiita Dawa,
partido al que pertenece el actual primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki. Badik al-Sadr fue asesinado en febrero de 1980 por orden de Saddam Hussein. 19 años más tarde, también en febrero, Sadiq al-Sadr, padre de Sadr y líder de los chiitas, fue asesinado también por orden del líder iraquí. La nación norteamericana le declaró la persona más peligrosa de Irak después de Saddam Hussein. Pero, ¿de dónde proviene este rencor? ¿Por qué Sadr es una amenaza para Estados Unidos?2004年7月4日早晨呢，我们到达了纳杰夫。那么这里呢是伊拉克什叶派的圣城。2004年8月份的时候呢，美军和驻守在这里的麦格尼军呢，曾经爆发过一场持续20多天的激烈的冲突。那么当时呢，美军就是通过手指的这个方向向城内发起攻击。现在呢，那里已经修建了一座立交桥，整个城市呢也已经是焕然一新。而提到那场战役呢，很多人都会联想到一个叫做和平之谷的墓地。 El cementerio Wadi al-Salam, el Valle de la Paz, y los tiroteos. Con motivo del 10º aniversario de la guerra de Irak, nuestros reporteros se pusieron en contacto con las diversas fuentes para descifrar los misterios de la caótica situación. El hukma ala al-Mudan Saddam Hussein al-Majid, bil i'dam shanqan hatta al-maut, lirtikabi al-sha'b, kaj'ima dhidda al-insaniyya wifqa al-mazda. El 30 de diciembre de 2006 se produjo la ejecución de Saddam Hussein. Los chiitas coreaban un nombre en voz alta, Muqtada. Muqtada al-Sadr es un importante líder de los chiitas de Irak contrario a los intereses de Estados Unidos. En diciembre de 2006, apareció en la portada de la revista estadounidense Newsweek.